Tus. Muy buenas, ¿qué hay, people? Este va a ser un vídeo extremadamente rápido, de los más rápidos que han visto, porque lo único que voy a hacer es reclamar el pase. Pues ya saben, incluso en la vez pasada, yo hace rato que vengo grabando el final de los pases, más que nada porque Kefir suele tener esta tendencia a estafarnos, ¿no? En la que puede, como que en la que puede te estafo, y eso pues ya no me está gustando nada. Entonces hace rato venía grabando estas mierdas, no tengo comida aquí, en serio. Y encima estoy afuera de casa, porque Nela estaba cosiendo no sé qué y había un ruido a máquina de coser. ¿Qué tengo para comer aquí? Pues vallas. Y pues eso, saldrá el cartel de conexión perdida cada rato por la mala conexión, porque estoy muy lejos. Espero que no me toque mucho los, no sé si puedo, en serio, pero si no va tan mal, tiene dos barras. Bueno, estoy apurado, cuando no está apurado, a esto le gusta tocarte los huevos. Bueno, si he grabado sitios aquí, ya un montón de veces, he grabado vídeos en este sitio, quiero decir, pero no. Bueno, en fin, eso, que Fear siempre te estafa, ¿no? En la que puede. Y bueno, el anterior, en la del Fuerte Musgo, yo hice el vídeo, no sé si lo vieron todo, porque eran dos y uno estaba privado, porque era para mí, no lo había comentado ni nada. Era para tener una prueba, ¿no? Y qué es lo que pasa, que pues me faltaron cosas, o sea, yo tenía mi buzón, ¿no? Reclamé todo lo del pase, lo grabé y tal, luego grabé también reclamando lo del Fuerte Musgo, pero luego cuando yo hice la sumatoria yo dije, bueno, debo tener, que fue con el tema de las transmisiones, ya debo tener tantas transmisiones para hacer mi, o sea, para avanzar en el todo terreno, y cuando voy a mirar tenía menos, o sea, y tenía una captura y todo de la supuesta recompensa que me ha dado el Fuerte Musgo. Bueno, hice el reclamo correspondiente, obviamente no me devolvieron un carajo, pero bueno, entonces ahora directamente lo que vamos a hacer, como ya tengo el pase completo, ¿no? Aquí directamente, porque, porque que yo tenía, creo que tenía una transmisión en el, no me acuerdo cuántas tenía, pero tenía creo que una en el buzón, y ellos me decían que esa transmisión del buzón era la que me había dado el Fuerte Musgo, y digo, pero si el Fuerte Musgo primero y principal me tiene que dar dos, y segundo, esa transmisión, la única que había, era la del pase, o sea, pues, en fin, directamente lo que vamos a hacer para ahorrarme todo esto, y no quiero hacer un video muy largo, porque si no luego ellos no lo ven, ¿no? Es aquí, más que nada con el tema de la transmisión, en todos estos materiales que son los últimos, ¿no? Que son los que me interesan. Como ven, tengo eso, una transmisión, ¿no? 5 baterías, 3 bombonas, y bueno, como digo, todo el resto en realidad me da un poquito igual. Pero bueno, vamos a ir aquí al pase, le vamos a dar a reclamar todo. Y vamos a ver que nos dan ahí algunas cosillas. Perfecto, le damos a siguiente. Siguiente de aquí, como digo, no entro en detalle de qué sirve, qué no y qué tal ni nada, porque no es un vídeo así como para mostrar nada, simplemente, como digo, es algo que todos deberían hacerlo, de hecho, si alguno ha sufrido ciertas estafas de esta gente, ¿no? Tener aquí, porque es lo que ellos luego te piden, ¿no? O sea, ellos luego te piden si tienes algún vídeo o una captura para corroborar lo que estás diciendo y pues, bienvenido, o sea. Venga esto lo más rápido posible, porque encima tengo que hacer las misiones del Carlos Dutiante de las 9 y que son, ¿qué te digo? Ah, mira, eso, no sabía eso, que podía quitarlo, mira, interesante. Generalmente no suelo reclamar el primer diseño, porque pensé que se reclamaba todo junto, pero se ve que si le tocas ahí para la reclamación. Perfecto, perfecto. Ahí tenemos la segunda transmisión. Ojo, Y listo. Todas las recompensas disponibles. Entonces le damos para atrás. Me vuelvo a meter en el mismo sitio. Le damos para atrás y aquí vemos que tengo este traje nuevo, las granadas, 4 bombonas, 2 transmisiones y 8 de esta basura. Lo digo por qué, porque ahora aquí es donde yo quiero corroborar. Aquí me tienen que dar otra transmisión, ¿no? Cuando esto termine. Me tienen que dar otra transmisión, otra bombona y bueno, y 3 las baterías, en realidad me chupan un huevo. Pero bueno, esas cositas. Así que bueno, ya les poco más que decir. Es que no sé si tengo para pintar la moto, pero en realidad esas motos, eso sí que lo voy a quitar. Ya para donde era que estaba, para prenderlo, pero no es que me llamen mucho la atención, la verdad. ¿Dónde es que están?
Hay mucho pajarito aquí en mi. Oh, mira, esto sí que lo voy a quitar, ¿eh? Esto tengan en cuenta que cuando lo reclamen, pues tienen 20 días para montarlo, ¿eh? Porque luego desaparece de aquí del buzón. No me toques los huevos, no me toques los huevos. Está, o sea, recoger esto también y me estaría faltando el otro diseño, este. Perfecto, entonces ahora mismo vamos a esperar que reconecte esto, que toca moral que sos, ¿eh? Reclamamos este diseño y este diseño. No puedo mover porque. Ahí está. Y ahora el temita está, ¿dónde cojones me meto yo? Había una parte. Aquí voy a poner el perrito. El perrito. El ciervo este, porque me parece súper cómico dejarlo aquí. Ahí. Ahí en plan como que está custodiando la cosa esta. Y el muñeco de nieve. El muñeco de nieve no tengo, yo creo, sitio en la nave. En la nave. En la base para ponerlo. O sea, un sitio oportuno que uno diga, bueno, aquí sienta muy bien este copo de nieve. Pues no hay. Así que voy a ver si puedo ponerlo aquí. Ah, puedo ponerlo aquí. De momento, que es donde estaba la prensa antes. Pues ahí quedará. Y ver ahora si puedo pintar esta mierda. Que creo que no, ¿eh? Perfecto. Ahí no era. Aquí. A ver, por cierto, esta no la pude pintar. Que la fui a buscar el último día, ¿eh? Muy, muy, muy justo. Pinturas rojas no tengo ni cagando. Esto sí, pintura negra y pintura blanca, pues seguro. Pintura negra eran 30 y 10 de pintura blanca. ¿Dónde estará la pintura blanca? Y me estoy muriendo aquí. Dividir el asuntito. Ah, esto quita mucho mucha hambre, ¿no? Me parece los pancitos estos. Estos. Los espero. Tenía que hacer un vídeo corto y esto se va a terminar estirando un huevo. Más que nada por los putos errores de conexión. Está. Y venir y pintar la motonieve esta. Que no me gusta para nada. Me parece feucha, me quedo con la mía. Y bueno, y seguramente haga al final de este vídeo, como digo, ya sin comentarlo, porque lo haré estando fuera de casa. Directamente grabe agarrando la otra recompensa y ya pintando la moto. Así que bueno, en los últimos 2 minutillos no tendrá comentario y seguramente esté en cámara rápida para que no sea liado verlo. Así que bueno, chavales, poco más que decirles. Un saludito y recuerden ustedes también hacer esto si tienen la posibilidad de grabar o sacar por lo menos captura para que evitar este tema de las estafas raras. Así que bueno, chavales, un saludito y los dejo con el panda. No los dejo con el panda ahora que lo pienso, los dejo con la siguiente fragmento de clip en cámara lenta y luego con el pandilla. I got broads in Atlanta, switching to lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the band, legacies.